Florecida, ¿no? Hermosa, floreada, divina, sí. Como siempre, Marley Figueredo, bienvenida. Hola, al resumen. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Es super impresionante, bien. Marley, cómo seguís sorprendiendo, ¿verdad? Con ese gran cambio en tu vida y ahora de ser suplente toda la vida en Baila Conmigo, sos la primera dama. Así es. En verdad, tuve mis épocas que fui la titular, pero... Claro. Yo no recuerdo justamente eso, Mara, que acabas de mencionar, sí. Pero sí, yo recuerdo a Marley Figueredo como figura. Dos veces. Sí, en dos ocasiones. Dos veces fui figura, pero siempre era relleno. ¿Viste? Claro, pero siempre se burlaban incluso en las redes sociales. Los que eran importantes eran los cumbieros, o los futbolistas, los que daban que hablar. Y nosotros éramos así los rellenos. El complemento. Claro. El complemento. O se daban los mismos casos que se dan hoy, ¿verdad? Que son dos figuras que de repente son emergentes, pero no tienen, obviamente, todo el bagaje que tendrían otras figuras, ¿verdad? Entonces, es como que se sumaban para sumar más, ahora, ¿no? Marley, se juntaban para sumar más. Bastante importante, Marley, durante todos tus años de profesional también y... Con tu boda y todo el escándalo, estás en el ojo de la tormenta. ¿Cómo te toma esta nueva presencia en Baila Conmigo? ¿Cómo hiciste para conseguir ese permiso luego, Marley? Estamos muy choqueados. Vos sabés que, sinceramente, eso que se da así de polémicas no es porque busco. Lastimosamente, me hay tira la quilombo, como se dice, ¿verdad? Pero lastimosamente siempre estoy ligada a algo donde... Tengo que ser martirizada por la gente, ¿verdad? Yo no busco que la gente se moleste conmigo, al contrario, me gustaría hacer cosas por la gente para que me aprecien, pero hago algo y es una pifiada, una metida de pata, entonces... Bueno, pero es así como dice, en este caso, Patty Hinson, vos estás en el ojo de la tormenta, estás en boca de todo el tiempo, y bueno, increíblemente, pasaron los años... Sigue una Marley Figueredo totalmente sólida, ¿no? Y que se supo también mantener en todo esto, porque una cosa es llegar y luego desaparecer, porque es fácil eso, llegar es fácil. El tema mantenerse vigente, cosa que bueno, de repente es indiscutible contigo porque lo sabes hacer. No sé de qué maneras, porque se dan, como vos decís, se dan las cosas, pero en este caso es cierto, estás en boca de todo. Haces algo y es para que te den con un palo o te apoyen. Pero nunca te importó eso, Marley, tampoco. ¿No te importan tanto las críticas o las tomas muy en serio? En verdad ya estoy blindada de tantas críticas negativas, ¿verdad? Pienso también que muchas críticas vienen de gente que tienen frustraciones, ¿verdad? Generalmente una persona que tiene límites a hacer lo que sueña o lo que le gusta y no pudo hacer, se toma conmigo y como se dice vulgarmente, remata por mí. ¿Para qué es lo que esto? ¿Para qué es lo que yo? ¿Pero yo qué haría? Yo sinceramente pensé, Marley, que cuando sos vos... tipo un sparring para la gente fracasada, ¿verdad? ¿Pero qué haría esa persona si estuviera en mi lugar, ¿verdad? ¿Por qué tanto me critica? Yo creo que dentro de todo no le estoy haciendo daño a alguien o lastimando o como dijeron que yo estoy utilizando algo del Estado o que me estoy aprovechando de instituciones. A eso vamos, o sea, vamos a dejar de lado eso y hablemos netamente de lo que es el Baila Conmigo Paraguay. Sí. Lo que nos compete a todos aquí también, porque bueno, queremos hablar del programa más esperado también de la televisión nacional. Y por eso, ya le tenés a tu bailarín, ya estuvieron ensayando en esta ocasión en Villarrica, ¿no? Sí. Al cual posteaste una fotografía donde estaba también el Rasta como reemplazo o futuro reemplazo. En el caso de sí. Justamente acá vine con mi coach, no sé dónde está. Jorgito Ábalos. Jorge Ábalos, que me tiene una paciencia porque yo sinceramente no tengo tiempo libre así necesario para ensayar. Y a lo que se dio que ellos habían dicho, bueno, si no podés venir, nosotros nos vamos. Wow, qué bueno. Claro, equipo, convengamos ¿eh? Eso, o sea, te casaste. Y bueno, antes de casarte, porque primeramente estabas de novia, obvio, y en ese interín, en ese proceso de novios, vos vivías acá y Rodolfo vivía allá en Villarrica. Sí. Y él venía como novio a visitarle a la novia. Sí, o sea, difícilmente vos ibas. Y claro. Bueno, pensando de que me al iba casarse los iba a ser de así, semana de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, y pensando de que una vez casados iba a seguir todo igual, no fue así. Claro. No, o sea, ¿estás una semana acá y una semana allá o cómo es? Y yo, sinceramente, desde que me casé todavía no pude tener una vida normal. Nos casamos y como ustedes... Eso sabemos, Mari, bueno, tranquila. Como ustedes saben, ya vinimos el lunes de miel y fue un caos hasta hoy día, ¿verdad? Bueno, y teniendo en cuenta todas estas ocupaciones que tenés, ¿por qué decidiste entrar a Baila Conmigo? Porque también sabemos que es una gran presión, es todos los días ensayar. Mucha responsabilidad. Repercusiones en las redes, dar explicaciones. Como le estuve diciendo a Patty antes que empiece el programa, yo estaba en...
en un, yo estaba dentro, estoy dentro de un ambiente donde prácticamente no es lo mío. Yo creo que recibo mucho más presión ahí que estar en un lugar que, donde yo estoy acostumbrada y siempre me gustó. Y como me había preguntado Pati recién, ¿cómo fue que llegamos a un acuerdo con mi marido? Fue, o sea, él me dijo, si te gusta, yo te apoyo y hacé lo que te gusta. Vos sabés que, Marley, eso me llama mucho la atención, porque yo personalmente pensé que cuando vos te casabas ibas a alejarte de todo el mundo, de la farándula, ya ibas a estar más tranquila. Es que fue su idea. ¿Sabías? Que te ibas a dedicar a la política. Pero, ¿sabías? Pero finalmente, Marley, fue su idea. No sé en qué momento pasó. Fue mi idea alejarme de todo. Pero ahora volviste y empezaste con todo nuevamente. Fue mi idea alejarme y descansar, pero creo que en el otro lado... O sea, acá se vive mejor. En el otro lado se vive peor. O sea, te gusta, hay que decir la verdad, te gusta estar en el ruido, en el problema, en el ruido, las polémicas, no, etcétera. No, yo también. No creo que le guste eso, a ti te va a gustar estar... Pasa que son dos cosas, ¿verdad? Estando en Baila Conmigo Paraguay, sí, disfrutás de estar bailando, de estar ahí en el contacto con la gente, que te estén apoyando de alguna manera, pero también hay cierta repercusión que por ahí molesta. O sea, que lo que uno extraña muchísimo de retirarse del ambiente es el cariño de la gente, que vos te vas a un lugar, yo por ejemplo recorro muchísimo el interior y llego y vienen los niños y sacan foto conmigo y yo digo dentro mío, ¿cómo todavía se acuerdan de mí? Digo, ¿sí, verdad? Yo te veía en el bailando y las criaturas. Entonces eso te llega muchísimo. Y de hecho el bailando también, bueno, es un sitio, una vidriera muy interesante justamente, no solamente para los artistas, sino que para todos nosotros que pasamos por el baila y nos dio justamente ese puntapié inicial para poder llegar a muchísima más gente. Así, o sea, es un programa masivo, lo ve todo el Paraguay. Sí, es el programa más visto del Paraguay. Marley, después vos, el resumen. Vos, claro, vos volviste. Vos volviste ahora al mundo de la farándula, pero ya con un perfil diferente. No te vamos a ver en paños menores. ¿O cuál va a ser tu perfil dentro del Baila Conmigo con este nuevo estilo de vida que tenés? De tu marido también. Que yo te entro, dijo, nosotros cerramos un contrato muy exclusivo. No por pedido y exigencias mías ni mi marido, nada, sino sin embargo ellos mismos, por la situación, no, ellos mismos nos había dicho que iban a dar un máximo respaldo de cuidar mi imagen, en el sentido de no van a poder atajar las polémicas, porque ahora ya me metí uno sin que la producción tenga nada que ver. Pero sí, vestuarios y ropas. Nada, así. De tanga, por ejemplo. Claro. El baile, por ejemplo, no tiene nada que ver. Yo creo que el baile es un arte y no tiene nada de malo que una mujer baile. O sea, que un hombre puede casarse baile. Claro. El baile es un arte y Marley no puede. Es una diversión. Es una diversión aparte. Yo creo que es una forma también de distraerme, porque he pasado demasiadas cosas que no me merecía. Y esto me va a venir bien porque me va a divertir. Claro, o sea, convengamos de que vos al casarte dijiste, bueno, me alejo totalmente de este mundo, del ambiente, del ruido, de las cámaras, de los programas de televisión, del teatro, del mundo artístico. Claro. Chao, me voy al spa, me voy a relajar, me voy inclusive de luna de miel a disfrutar. Y ahí empezó tu estrés y no paró nunca más. No, hasta hoy día no paró, incluso... Dejé prácticamente de lado mi vida personal, me dedico prácticamente a mi familia y a mis hijos, o sea, a mis hijos y a mi marido y a lo que sucede. Hoy es un respiro esto, hoy estar ensayando, estar bailando, totalmente, estar disfrutando. Imagínate lo estresada que está para que el baile sea un respiro en su vida, ¿no? Claro. Sí, no, o sea, totalmente. Yo no quisiera estar en sus zapatos, ¿eh? Sí. Me imagino que ustedes tampoco, ¿eh? Bueno. Juro que...